originally referred to by military brass as Rum and Coke soldiers. Members of Puerto Rico's 65th Infantry proudly served the United States in the Korean War, leaving behind the tropical island paradise for the harsh and cold climate of the Korean Peninsula. The story of the 65th Infantry Regiment during the Korean War has often been described as one of pride, courage, heartbreak, and redemption. The 65th Regiment fought as a segregated unit from 1950 to 1952 and participated in some of the fiercest battles of the Korean War. The toughness, courage, and loyalty displayed by the Borinqueneers earned the 65th Regiment the admiration of many who had previously harbored reservations about Puerto Rican soldiers. Brigadier General William Harris, who served as the commander of the 65th Infantry Regiment during the early stages of the war, was originally reluctant to take the position due to prejudice amongst the Rum and Coke soldiers. Harris's experiences, however, eventually led him to regard the regiment as the best damn soldiers that I had ever seen. Korea to Germany. From Alaska to Puerto Rico. All over the world, the United States Army is on the alert to defend our country, you, the American people, against aggression. This is the big picture. Estaba trabajando cuando me gradué. Quería ir al Army cuando empezó. Y me llamaron. De ahí me mandaron a Buchanan. De Buchanan a Tortuguero para coger el training. De ahí cogimos el training. Me mandaron para Losifield porque ya estaban sacando los primeros que iban a pelear. Ahí me dejaron. Estuve en Losifield 6 meses. Y nos mandaron también entonces para Corea. Éramos 3 hermanos. A uno lo hirieron. Y a otro lo mataron. Lo sufrí mucho. A mí me pusieron entonces, me querían mandar a la compañía C, que fue la que barrieron casi los coreanos. Y mi hermano estaba en la compañía C. El sargento Bermúdez, que me acuerdo. Me dijo, tu hermano está allá porque tú quieres irte para allá, quiero estar con él. Éramos hermanos de padre. Mi otro hermano lo habían herido y lo mandaron para Puerto Rico. Y de ahí en adelante estuvimos siempre juntos. Al llegar la colina Kelly, que empezaron mucho, la compañía se fue casi completa. El hermano mío, cuando se fue a él, me dijo, brother, nos veremos, reza por mí. Y yo dije, seguro que sí. Al otro día por la mañana, yo estaba durmiendo, y unos amigos míos estaban afuera allá
cogiendo café o algo. Y al yo sentir una voz que decía, cállense, que el hermano de él está ahí. Y yo me levanté y dije, ¿qué pasa? Me dijeron, lo sentimos mucho, pero tu hermano está muerto. Y de ahí me llevaron para la escuela a estudiar algo y yo no quería. Yo quería estar allí también con ellos. No sé, se me va a la mente a veces. Con ver, mi hermano fue uno, bueno, el que mataron fue porque él quiso, yo creo. Porque él le habían pegado allá tiros y ellos habían ido, los otros, y él se quedó. Y él, según dicen los que lo vieron mejor, mató muchos. Y los llamaba a ellos, váyanse, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí, o dicen, Billo, ven, no, yo me quedo aquí, váyanse. Ahí fue donde lo hirieron, pero murió al llegar donde mí. Ahí fue que murió. Estaba muerto. Pero no me lo querían decir. 18 años. Pero que lo siento mucho. No tengo más que decirte porque me duele. Me duele. A veces yo sí hablo esas cosas y como me voy a acostar, me duermo, no puedo dormir, mi esposa está ahí. Yo siempre brinco, según ella me dice, ¿por qué tú brincas tanto? No sé, todavía no sé. Ahí está ella que lo puede decir. Él se acuesta a dormir, se vira para acá, vira para allá, levanta los pies y yo le digo, yo no sé, no me acuerdo, no sé si lo que hago cuando estoy durmiendo, pero así es la vida mía. Yo voy a cumplir 90 años, voy a cumplir y sigo por ahí para arriba. Hasta que el Señor me lleve, Dios me lleve. Observers keep a close watch on the enemy lines, reporting any suspicious activity. In the trenches, the waiting and watching go on. La colina Kelly fue una colina que mató miles, y muchos de puertorriqueños. Pero siempre le ganamos la colina. De ahí seguimos. A mí me pusieron en escuela, estuve en escuela. Allí, cuando mataron a mi hermano, me dijeron, te vamos a mandar a estudiar. No, yo quiero estar aquí. ¿No estudiar qué? Si ya yo me gradué. No, pero para que esté limpio, porque ya tu familia está sufriendo. Y dije, pues yo me quiero quedar. Pero que entonces mi abuelo, que era yo era el bebé de él, mi abuelo se enfermó
Me dijeron, mira, te vas para Puerto Rico. Yo no me diga. Sí. Fuimos para Puerto Rico porque mi abuelo lo pidió por la Cruz Roja. Nos pidió a todos, porque era otro hermano más. Y llegué a Puerto Rico. El abuelo mío estaba contento porque yo llegué. Yo era el bebé de él. A los 10 días, él me dijo, yo te esperaba, te estaba esperando. Y al otro día mi mamá me dice, mira, se murió tu abuelo. Y yo, ¿qué? Estábamos hablando. We've learned a lot during the 3 winters we've been in Korea, but snow and ice are still big problems. Moving a heavy gun like this up a narrow mountain road is hard enough under the best conditions. With snow and ice on the road, it becomes a slow and dangerous job. Weapons are twice as hard to maintain in the snow, but the fighting goes on as usual. En primer lugar, quiero decir que Corea era lo que llaman un infierno. No era nada de bueno. El frío te atacaba en todo momento porque era bajo cero siempre. No había calor. Cuando venía el tiempo de verano, estaba en 50. Ahora imagínense cómo puede ser. La idea de yo ingresar en el ejército, en el Army, fue que mis padres eran pobres. Era una familia un poquito amplia y no había suficiente dinero para mantenerlo a todos. Entonces yo me propuse entrar al Army para poderlo ayudar a ellos. Bueno, por primera vez cuando ingresé en el ejército, para el 1950, el 27 de septiembre, fui normal, un poquito azorado porque no conocía, ¿verdad?, lo que era el Army, pero alguien me había hablado y yo pues decidí entrar. Una vez entré, pude observar que no era tan difícil como lo llamaban. Para otros sí, para mí no. Y me llegué a coger bien. Terminé mis 2 años en el Army, fui a Corea y gracias a Dios estoy aquí. Bueno, en el Army lo que pasa es que hay muchas personas que cogen rango, que parece que en la calle nunca han sido nadie. Y al ir al Army y coger un rango, pues se sienten inflados, con poder. Y lo malo del Army es que tú tienes que obedecer al líder, siempre. Si no lo obedeces, te meten con marcha o cualquier cosa. Y eso es lo que pasa. Lo que pude observar fue que había como una especie de racismo entre los boricuas. Porque casi siempre mandaban a las patrullas más tiempo que otra persona. Si era americano blanco, estaba bien. Eso lo acomodaban en la cocina, en el motor pool, en ciertos trabajitos. El que era prieto o puertorriqueño o latino era el que sufría las consecuencias. No estábamos de acuerdo con eso, pero eso es lo que había en el momento. Nadie se podía quejar. Tenía que servir a la patria de una forma u otra. Y fue lo que yo hice. En Corea yo era rifleman y después me asignaron un BIR, un rifle especial, que le dicen Brownie Rifle, que era automático. Tenía un peine de 60 balas y esas se disparaban, al dar el gatillo nada más se iban.
O sea que tiraba un promedio de 60 balas por minuto. Bueno, el porciento mayor de las veces que yo combatí fue frente a frente al enemigo y tuvimos hand to hand combat con bayoneta. Por último, en lo último de los últimos episodios que yo tuve allí, fue que salimos a hacer una patrulla de reconocimiento. Y yo pertenecía a un grupo que le decían los Rangers. Entonces mandaron 18 hombres a esa patrulla. Nos detectaron los chinos, el enemigo, y nos cayeron arriba. Con tan mala suerte que no era como nosotros, que éramos 18 hombres y ellos eran 18 hombres, no. Ellos eran como 300, 400 personas, detrás de uno, cogiendo. Salimos corriendo y seguimos sin rumbo. Entonces, donde nos pudimos parar fue en una lomita que tenía como un pico hacia un río. Río Yalú. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vimos obligados a tirarnos ahí y estaba casi congelado ese río. Era un frío inmenso, era en puro diciembre. Los chinos de arriba tiraron, mataron un promedio de 14, diría yo, y quedamos 4. Entre los 4 que quedamos salimos mal. Uno herido en la espalda y en un brazo. Otro herido en el estómago y en la espalda también. El otro fue herido en la cintura, no me acuerdo en qué sitio, pero yo me congelé las piernas. Y al salir del río, que hace como un recodo, y vuelve y empieza por otro lado, cogiendo, yo lo que hice fue que me dejé bajar y me agarré de la arena para poder salir porque no podía pararme. Uno de los muchachos, de los compañeros, tenía un radio y entonces pudo llamar y fue el helicóptero quien nos recogió. Si no, hubiésemos sido presa del enemigo. En Corea perdí un sinnúmero de amigos bastante grande y en ese último evento perdí 14 amigos de los que salieron con nosotros. Éramos 18, regresamos 4. This is the front line in Korea. These mountains are the backdrop for the fighting here. They're swarming with Chinese and North Korean troops. They make a beautiful picture from a distance. In the shadow of these impressive mountains stretching along the entire length of the front are the hills, the bitterly contested hills you read about in the newspapers. These are the strategic positions we must occupy or keep the communists from occupying if we're to hold them and block any large-scale drive to the south. They're desolate hills. Their slopes are scarred and pitted from constant shelling. Every sign of vegetation has been obliterated. This is where our frontline troops live and work. They move about with extreme caution during the day. They're under constant observation by the enemy and within range of his guns. These key hills are precarious positions. The communists want us off of them. Attacks are inevitable and frequent. To hold these positions, our men are forced to dig in, building deep trenches so they can move around unobserved and barricading themselves in underground bunkers to escape the long nightly shellings. During the long wait between attacks, they burrow deeper into the ground, living almost like animals, coming out only to supply themselves with food or charcoal to warm themselves.
They use charcoal because it doesn't smoke. That's important when you're living in a poorly ventilated bunker. On the protected southern slopes of these hills, life's a little more normal. They're still within calling distance of the enemy, but here at least they can walk around without worrying about snipers. Here, some of them even have a chance to forget the war and the conditions they live under. Well, for a few minutes anyway. The chickens were the Sarge's idea. He picked them up back in Seoul. It was supposed to be a gag on the old man, because he was always complaining about eating powdered eggs. The sergeant wasn't thinking of keeping them. That was our idea. We even gave them names. The rooster is Big White Feather. We call that speckled hen Margaret. We feed them the same things we get. Mostly sea rations. And they love it. Nobody can figure it out. They seem to thrive on it. It sure took a lot of scrounging to come up with enough chicken wire to build that coop. A couple of the guys even pitched in and built them a bunker. They need one here. You know, it's funny about those chickens. They've been under fire almost every night, and it doesn't seem to bother them a bit. Maybe that's why we like to have them around. If they can take it, we ought to be able to. Whatever reason we have for keeping those chicks, it's certainly not the eggs. We only get two or three a day, and they wouldn't go far with a couple of hundred guys. The way it works out, the one that happens to be taking care of them usually gets the eggs. He's welcome to them. Our cooking facilities on the hill aren't so good. We usually let the chickens run around loose during the day. Everybody gets a kick out of seeing and hearing them. We lock them up at night before the commie shells begin coming in. We've been lucky so far. We haven't lost a one. Those chicks have seen a lot more than 30 days of frontline service. They've really earned that combat infantry badge. And while these men are caring for their chickens, a few hundred yards away, other UN troops are studying the enemy positions and trying to figure out what he is up to. That's what the war in Korea is like. It's a war of waiting and watching. El ser veterano es un privilegio. Y yo siempre he dicho que uno tiene que estar orgulloso de haber defendido la patria y la gente de uno. Para mí es un honor. Lo que sí sigo diciendo es que a veces en la administración de veteranos no valoran el esfuerzo que hace el veterano. Parece que es cuestión de que en veteranos los orienten a los que entrevistan los veteranos o tienen que bregar directamente con el veterano, porque a veces el trato no es bueno. Hay unos que son personas decentes, personas íntegras, personas buenas, pero hay otros que no. Que no le importa nada. Ahora lo veo diferente, ahora la cosa ha cambiado. Ahora le dan un poquito más de, como yo digo yo, de que aceptan el veterano. Porque antes te decía, yo soy veterano y estoy cogiendo una pensión de 300, 400 pesos y lo que le decían a uno era, ah, tú estás viviendo del gobierno, como si uno no hubiese hecho nada. Porque yo creo que se hizo bastante, al ir a una guerra a pelear por una patria, por un país.
Pero me quedo callado, ¿para qué discutir? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarde el corazón, porque aquellos que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme perpetuar lo tuyo, que inolvidablemente vivirán en mí. ¿Te gustó?